Thank you.
Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estamos? Espera un momentito. Muy buenas a todos, bienvenidos. Hola, Fran, ¿cómo estamos? Muy Ya buenas. estamos aquí en pleno. Ah, espera, que tengo que seleccionar los vídeos, poner los vídeos en activo. Un momento. Y así se ven vídeos de la banda mientras hablamos. Muy bien. Ahí. Bueno, un saludo a todos. A todos los que están. Estamos 58. Creo que así ya subimos. Ya hicimos el récord del canal. De espectadores al mismo tiempo. Que estamos en 57. Bueno, Fran, bienvenido. Muy buenas. Vamos a conocer a esta formación. Pero cuéntanos: ¿quién es en la banda? Pues es una agrupación musical de la provincia de Alicante Sí. con más de 35 años de historia y ahí estamos luchando, luchando por hacernos un hueco. Me has dicho que eres corneta, ¿verdad? Corneta de la banda, miembro de la, Yo soy corneta y miembro miembro de la de la, junta de la directiva. junta directiva y redes sociales. Correcto. Sí. Bueno, vamos a comenzar ya desde el inicio, a ver si podemos comentar lo máximo posible de la formación. Se funda en 1987 y comenzando por banda de corneta y tambores. ¿Cuál era el motivo de la creación de la formación? Si lo sabes, claro. Sí. Pues nada, nosotros pertenecemos a una cofradía, Sí. que es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, allí en Guardamar se conoce como Señor del Monte, y el objetivo era más que un grupo de tambores para acompañar al Cristo. Sí. Con el paso de los años se añadieron cornetas en si bemol y dos clarines, creo recordar. Y poco a poco se fue avanzando hasta el año 98, que vino Muñoz Berros a Guardamar, Sí. muy conocido en el mundo de la Semana Santa, y viendo la línea que estaba tomando la agrupación, bueno, la banda, que ya habían introducido trompetas y trombones, y a la salida de Cristo se tocaba la saeta, recomendó dar el paso a agrupación musical, a lo Claro, que somos claro. hoy. Porque antes, ¿qué marchas se podían interpretar en la formación en aquellos años? ¿Alguna conocida a día de Pues hoy? ¿O eran, digamos, propia de estilo militar? lo típico del estilo militar, la guapa, imagino, turuta, cosas así serían. Sí. Antiguamente, ¿qué uniformidad tenía? Pues la Cuando, o banda sea, me empezó. refiero cuando era, o sea, cuando era cornetas, me refiero, ¿eh? Pues empezó con jersey y camisa. Sí. El típico jersey de pico y camisa De blanca. inicio. Sí, de muy inicio. Y luego se cambió a un uniforme muy, muy básico, digamos, de línea militar, de gorra de plato, como el antiguo que llevaba Redención, para hacernos una idea. Sí. Cuello rojo, azul marino oscuro y gorra de plato. Así Hasta el que llevamos un ahora. estilo más o menos infantería marina o algo así, o Sí, no. Sí. correcto. Con abotonadura central y nada, nada recargado. Y en esos, digamos, 18 años que estuvieron casi como cornetas, ¿tocaba solo en Guardamar o iba a algún lugar, en cualquier Pues lugar? la banda empezó a salir, yo creo, más que con el cambio a agrupación. Pero al principio el objetivo era Guardamar, sí. Claro. Pero, o Para sea, pero acompañar al Cristo. aún así ya habías hecho alguna salida de aquella. Imagino que sí, yo entré posteriormente, Ah, pero yo claro. imagino que sí. O sea, yo es que entré con el 25 aniversario. Llevo 14, 15 años allí. Ah, bueno. Sí, ¿Y yo entré antes más sabes tarde. si hubo algún evento extraordinario, si en tipo aniversario, concierto de aniversario, Sí, eventos hemos tenido. algo? Pues, sí. Tenemos en el 25 aniversario, por ejemplo, bueno, Ah, durante bueno, el pero 20 aniversario. me refiero de antes, ¿eh? Me refiero de antes. Oh, de antes no lo De antes sé. no lo Yo de antes sabes. Después no lo ya sé. más actual ya vamos con más para adelante. De antes la verdad que no lo sé. Estoy aprendiendo inglés. ¿Estás Porque aquí? de hecho ya llegamos aquí al 2005, se deja estilos de musical de donde corren tambores para cambiar la agrupación musical. ¿Qué motivo o cuál fue la razón del cambio? ¿Verdad? Que te preparará hasta que sea Sobre tiempo todo porque suficiente la banda ya para tenía que puedas incorporada dirigirte. trompetas y trombones y al tocar la saeta, Sí. al tocar la saeta siempre a la salida del Cristo,
pues se recomendó que ya viendo el estilo que quería coger, sí, dar ese cambio. Además, fuimos una de las primeras formaciones en ese estilo en la provincia de Alicante y en la zona. Sí, 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 sí. Después ya en 2007 tuviste el primer trabajo discográfico de 20 años junto a ti. 20 años junto a ti. ¿Qué se puede comentar sobre ese disco? Pues es una grabación en directo, en la salida procesional del Viernes Santo. Sí. Se grabó en directo y creo que hay dos marchas de estudio, digamos, no de estudio como tal, sino grabadas en un teatro, pero más a nivel de estudio. Pero fue un trabajo discográfico, al final lo que era nuestra procesión, sí, en directo, grabada en un disco, como un recuerdo. De hecho, no sé si la primera o segunda es propia, puede ser. La primera. He estado viendo. Además, yo la tuve buena muerte. He estado viendo las marchas del disco. Y claro, la primera no me sonaba, pero supongo que al poner Guardamar tenía que ser propia a narices. Sí. ¿De quién es? Guardamar, yo la tuve buena muerte. ¿De quién es esa marcha? Desconozco los autores. Los autores antiguos los desconozco. A ver si me lo pasan la información, creo, y lo puedo decir. Creo que lo he visto cuando lo de la formación del disco. Creo que me había salido. Puede poner. Pero no me he fijado. No me he fijado por esa pregunta, pero no me había fijado. No, los autores antiguos no los sé. Los modernos sí. Los modernos sí que son conocidos. Después ya en 2012, en el 25 aniversario, cambié el uniforme actual. ¿En qué consiste? El de alabardero de la Guardia Civil. El de gran gala de la Guardia Civil. Muy estilo como era Virgen de los Reyes más o menos antes, ¿no? Parecido. Sí, muy parecido, con más bordado, más. Un poquito más de rojo lleva que el suyo. Sí. Y más bordado, y más recarga de bordado. Traje que buscábamos, un traje distinto, elegante. Y sobre todo que en calle luzca mucho. ¿Solo se hizo eso en el 25 aniversario, el cambio de uniforme? ¿O? No. Tuvimos muchos eventos. En el 25 aniversario nos hermanamos con Redención, que vino desde Sevilla a padrinarnos a Guardamar. Sí. Estuvimos también, nos hermanamos con la banda de. También tengo preguntas de eso más para adelante, de los hermanamientos con las diferentes bandas. Por sí, si quieres guardarte. Es que como vino todo en el 25 aniversario, es que sí. Vino todo. Y sobre todo eso, conciertos que hicimos especiales de cierre del 25 sí. aniversario, pero como acto principal fue la presentación del uniforme y el hermanamiento con Redención. Mira, me pasan los autores. Vale, chuleta. Sí, sí, sí. Jesús Gómez Rodríguez y Vicente Moreno Albadalejo. Anda, también Vicente Moreno también es mi asesor musical de la banda. Pues yo estoy en la Naval de Viveiro. Pues mira, él. Sí. Son los perfecto. Los compositores. Hasta el día de hoy, ¿qué direcciones musicales tuvo la banda y cómo evolucionó o consiguió que funcionase la formación? Pues mira, uno de los primeros directores fue Piper, muy conocido en la zona por llevar el estilo, por dirigir varias bandas. Sí. Después de Piper, cuando Piper dejó el cargo, digamos, entró Oscar, que es un compañero y tuba de la banda. Sí. Y se buscó otra evolución, o sea, se cambió mucho la evolución de la banda. Fuimos a otro, buscando más el estilo, más cerrado a la agrupación. O sea, sí, sin tanto arreglo a lo mejor propio, sino buscando más un sonido de Andalucía. Luego hubo un año ahí de transición desde que se dejó Oscar y lo cogió un compañero también de la banda que es Beat, David Ramos. Y ahora en el momento llevamos ya más de 10 años con nuestro director, que es Ángel Martínez Aguilera. Perfecto. Me dice Mingote, el estandarte también se estrenó. Supongo que en el 25 aniversario. Sí. Sí, el estandarte también se estrenó, sí. Después ya en 2007 fueron 30 años de la formación. ¿Se realizó en algún evento especial? Pues por el 30 aniversario sí que tuvimos así algún concierto, pero poco más, se hizo un logo conmemorativo, sí, y algún concierto y lo típico, algún homenaje y. Claro. Vamos a avanzar ya hasta 2019. ¿Qué certámenes, localidades en Semana Santa habéis participado durante todos estos años y cuáles destacarías? Pues se ha participado en varios certámenes, o sea, uno de los más importantes
creo que fue en Alcalá de Henares, en Madrid, que fue por las víctimas del 11M. Sí. Que fue, creo que fue con Triana y demás. Ahí se fue por. Se fue invitado, en 2006 creo recordar que fue. Sí, sí, sí. Y luego certámenes fue muchos, o sea, hemos participado en muchos certámenes, sobre todo en la zona, pero como destacar, certamen de Lorca, certamen también se ha ido a Guadalmazora, creo que también se ha ido, hemos actuado en pregones, actuado también en presentaciones de carteles de la Semana Santa de Elche junto a Santa María Magdalena de Aral. Sí. Y sobre todo, pues sobre todo por aquí, por la zona, Águilas, hemos ido varias veces a Águilas, Lorca. Claro. Después, la competición está hermanada con las siguientes formaciones: VR, Gitanos de Sevilla, Redención, Pasión de Linares, Ave Mater Dolorosa y Banda Flagelación y Gloria. ¿Cómo se producen estos hermanamientos? ¿Habéis hecho algún evento para tal hermanamiento? Han sido conciertos, o sea, la de Redención fue en nuestro aniversario, nuestro 25 aniversario. Sí. Vinieron a Guardamar, se hizo un concierto y un acto de hermanamiento. Luego también tuvimos el de en la presentación de los uniformes, fue cuando nos hermanamos también con la Mater Dolorosa de Lorca, del Paso Azul. Ahí también vinieron y nosotros luego fuimos también a terminar ese hermanamiento en un certamen. Flagelación y Gloria es que había una relación, porque Flagelación y Gloria en sus inicios muchos componentes de nuestra formación estuvieron allí también echando una mano a que empezaran. Entonces se hizo un concierto también en su sede canónica, en su iglesia, para hacer un hermanamiento y cerrar esos lazos que habían desde un principio. Sí, sí, sí. Y luego los conciertos de, o sea, los hermanamientos con Virgen de los Reyes, los Gitanos y Pasión de Linares han sido mediante nuestra hermandad del Viernes de Dolores, la Moradí. ¿Sí? Que montaban esos conciertos, traían esos conciertos para en Cuaresma para tener un acto ellos propio de la hermandad. Y como nosotros somos su banda, pues siempre participamos también y se produce un hermanamiento. Claro, o sea, gracias claro. A la hermandad de la salud, nosotros también hemos tenido la suerte de compartir escenario con grandes bandas. Vamos a entrar ya en cuál fue la pandemia. ¿Cómo afectó la formación que nos encerraran antes de la Semana Mayor? Porque ahí tuvo que. Pues la cosa fue difícil, fue muy difícil. Pero la verdad que a lo primero es que, claro, era todo muy ambiguo, no se sabía nada, no sabía lo que iba a pasar, no sabíamos para cuánto tiempo. Sí, porque era gracioso porque jugaban con los. Ya, 15 días, van a ser 15 días. Claro. Nosotros estábamos allí y decíamos, bueno, Semana Santa ya no, pero bueno, a ver cuándo volvemos. Y pasó 2 años, claro, pasaron 2 años. Claro, y la claro, verdad claro. Que teníamos mucho miedo, o sea, teníamos mucho miedo porque. Esto cuesta mucho mantenerlo y cuesta mucho mantener ese tirón. Entonces, cuando volvimos, no sabíamos lo que podía pasar. Pero gracias a Dios, la gente respondió muy bien. Hubo muchas ganas y la gente respondió desde el primer minuto. Creo que nos quedamos. O sea, bajas tuvimos muy pocas o las mínimas. Sí. Hay muchas bandas que han desaparecido, por desgracia, a raíz no, de la pandemia. Cierto, cierto. Nosotros, por suerte, además, no, creo que hasta nos vino bien. La gente lo cogió con ganas. No, claro, había tenía ganas de tocar, lógicamente. Sí. ¿Habéis recibido alguna ayuda durante esa Semana Santa de las cofradías al no poder salir o? Pues sí. ¿Cómo sí ayuda? Que muchas cofradías sí que creo que el primer año aportaron algo económicamente de lo que teníamos ya. Porque ¿a dónde os tocaba ir esa Semana Santa? ¿Os acordáis? ¿Te bueno, acuerdas? Sí, claro, sí. Nuestra Semana Santa es muy completa. Empezamos en Almoradí, pues teníamos Almoradí, Callosa, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos en Guardamar con Jesús Triunfante y por la noche con Aspe. Sí. Lunes Santo no sé si teníamos contrato, creo que sí, en Torrevieja. Creo que sí, porque no sé si ese año ya no íbamos o si que íbamos. Martes en Alicante, miércoles en Elche, jueves Monteagudo Murcia, viernes Aspe, ¡joder! Sí que, vale, sí que teníamos. Tenemos una Semana muy Santa muy completa. Tengo aquí puesto para ver el vídeo que me has dicho que de lo de que en la pandemia que hiciste es un vídeo. Yo lo tengo aquí sí, ver. Y lo tengo dentro de la lista, pero aparte lo tengo sacado fuera. Sí. Así lo enseñamos. Hicimos un vídeo así de no pasa para nada. Que la gente no pasa nada para por que la gente se quedara en casa. No pasa nada por enseñarlo, ¿verdad?
No, para nada, para Espera, nada. Os lo pongo y después continuamos. Que me ha hecho gracia lo del guardia al final. Ese es nuestro estandarte. ¿Sí? Es quien lleva nuestro estandarte, es Paco, y lo queremos un montón en la banda. Seguro que ahora si lo veis os reís, pero cuando era eso no hacía mucha gracia, la verdad, quedarse en casa. No, para nada. Con la peluca. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. Este que es el más peque, ¿no? Sí, además ayer comulgo. Anda. Ayer precisamente tomo la primera comunión, sí. Y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. Este que es el director, ¿no? Cuando el diablo pase. No te digo, perdón. ¿Que era el director? El director, sí, antes. Soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Partida. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierre la salida. Y la noche no me deja en paz. Resistiré. Fue Oscar, que también fue director. Sí. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Y la mejor parte del vídeo. Ya. Claro, ya no sabíamos qué discurrir más.
Ahí estaba. Sí, un poquito de conciencia en ese momento que hace falta. No, ya. Bueno, vamos a seguir. Ay. ¿Y la vuelta de los ensayos cómo fue? ¿Que tú tuviste que hacerlo por voces o cómo tuviste que hacerla? Pues... por las restricciones me refiero. Claro, manteníamos distancia de seguridad, mascarilla mientras que estábamos sin tocar. Sí. Percusión siempre con mascarilla. Y sobre todo la distancia. Como tenemos la suerte, tenemos una sede, pero también tenemos un patio de colegio donde ensayamos. Entonces estábamos al aire libre con... pero cumpliendo todas las medidas, gel hidroalcohólico a la entrada, a la salida. No, claro. Todo lo que había en ese momento y... es más, salimos a tocar una salida extraordinaria del Jesús Triunfante de Guardamar. Percusión con mascarilla, nosotros con mascarilla, y cuando terminaba la marcha y mascarilla puesta. Ya en el 21, ¿no? Eso. Eso ya en el 21, sí. No me acuerdo si fue en octubre, noviembre del 21, por ahí fue. Sí, porque de aquella fue la Magna de Málaga, así que se supone alguna procesión ya había, seguro. Sí, claro, sí. Después ya con las cuaresmas de Semana Santa del 22, 23 y 24, ¿qué se puede destacar? Pues el crecimiento de la banda. ¿Sí? Ha sido espectacular. Nadie... estar como estamos ahora es un sueño. O sea, musicalmente también es cantidad de músicos y que la tendencia es creciente. O sea, sigue... sí. La gente está luchando y quiere más. No, evidentemente. Es importante. Pero quiere más. Pero ¿cómo habéis llevado esta Semana Santa con tanta lluvia? ¿Os afectó mucho a vosotros? A nosotros no nos ha afectado nada. ¡No! Solo se nos anuló una salida, la de Domingo de Resurrección. Sí. Como, joder, ni tan mal. Tuvimos mucha suerte, sí. Domingo de Ramos sí que estaba lloviendo. Se retrasó la salida de la hermandad de Leciomo de Aspe un par de horas. Pero al final salieron, o sea, salieron a la calle, cambiaron el recorrido. Sí. Completaron su estación de penitencia a la basílica y volvieron a su casa hermandad. Y Domingo de Resurrección sí que hicimos pasacalles porque es tradicional que se traslade de una capilla a la imagen a la iglesia y ya se hace la procesión desde allí. Entonces sí que pudimos hacer el traslado, pero cuando iba a empezar la procesión empezó a llover. Sí. Tuvimos que volver lloviéndonos. Y que no estamos mojándonos. Bueno, pero bueno, terminamos ese día y ya está. No fue. Tuvimos suerte. Aún has tenido mucha suerte, porque muchas bandas no han podido tocar lo que más quisieran, la verdad. Yo sé de bandas amigas que no han tocado ningún día. Ningún día. Por eso. Y a lo largo del año, ¿qué salidas tenéis aparte de las mencionadas de Cuaresma y Semana Santa? Pues la verdad que si nos surge algún concierto, este año pasado nos surgió un concierto en... por La Esperanza, por la onomástica de La Esperanza en Torrevieja. Pero es lo que nos vaya surgiendo, no tenemos una agenda... Pero por ejemplo, si en verano no tenéis alguna que vayáis normalmente cada año... No. Estamos abiertos a ello, pero en esta zona es muy difícil. Es muy difícil, sí. Sí, pero estamos abiertos a Cruces de Mayo, Corpus, Extraordinaria, Cristo Rey... Ahora mismo abiertos. Lo que pasa es que claro, esta zona es muy difícil. ¿Actualmente en repertorio cuántas marchas tenéis? ¿Y cuántas tenéis propias? En repertorio 50. 50. 50, 51. Propias 4. De las cuales ninguna está en repertorio actualmente. Vaya. Nosotros al final vamos un poco a lo que nos piden las hermandades. Claro. El problema es que las hermandades... van a conocido. Van a lo conocido. Van a la... un poco, aunque esté feo decirlo, a la moda de lo que es escucha. Sí. Pero sí, tenemos 4 marchas propias. ¿Y cuál sería en estos momentos una marcha himno para la banda? Pues ahora mismo... no sé qué decir. Yo creo que por... pegada de lo que le gusta a la gente... Salud para los enfermos, diría yo ahora mismo, por este año. Sí. Pero si te vas años atrás, Nuestro Señor podría ser el año pasado, La Saeta, sobre todo, vamos a ver, nuestra marcha insignia es La Saeta, pero porque se la tocamos, y La Esperanza de María. La Esperanza de María también ha sido
un antes y un después. Ha sido un boom, sí, ¿no? Sí, 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 un boom. ¿Y cuál sería para ti tu marcha favorita? ¿Y por qué? Para mí, Nuestro Señor, pero es que me van a matar, es que yo soy muy clásico. Pues yo tengo mi... Pues espérate, ahora va una buena. Cuidado con lo que dices. Claro, claro. Yo tengo mi estilo, entonces, claro, a mí sí. me llaman purista en la banda, algunos. Y si pero fuera... Sí, es que yo soy... Y ahora, si fuera por ti, ¿cuál mandarías a un desguace? ¿Cuál sería? ¿Qué marcha sería? ¡Buf! Piensa lo que dices. ¿Por mí? Sí. Al compás de la laguna. ¿Sí? No te gusta nada. No, muy flamenca. Demasiado flamenca. Claro, eso después ya entra cada uno en gustos de cada uno, eso sí. ¿Eh? Claro, claro, claro. Pero bueno. En estos momentos, ¿la formación tiene algún proyecto para este año o para el próximo? ¿Si se puede contar? Pues proyectos ahora mismo no tenemos. O sea, es seguir la línea de ensayos y lo que vaya saliendo. Ya hemos anunciado una marcha. Es verdad. Y otra marcha que había por ahí para anunciar. O no se puede. Si aún me dejan. O no se si puede. No me dejan. Vaya por Dios. No me dejan. No hay manera. No me dejan, no. Vaya por Dios. ¿Qué sería lo más ilusión que le podría hacer a la banda? O sea, un sueño. Pues yo creo que muchos tienen, no sé, con la cantidad de extraordinarias y magnas que salen ahora, pues que te llamen del sur, una hermandad para tocar, porque nosotros Semana Santa lo tenemos muy difícil. Sí. O sea, somos un pueblo costero, la gente trabaja y nuestra zona de actuación un poco es a cercana, pero es una extraordinaria que nos llamaran de bajo, unas Cruces de Mayo, un Corpus, y tocar en alguna ciudad andaluza, para nosotros creo que sería un sueño, además de algún certamen en la capital hispalense, en Sevilla. No, claro, claro, eso sería la hostia. Eso sería... Como cualquier banda que quiere estar en Sevilla, ir a Sevilla, pero sí. No, ensayos de la banda, ¿normalmente qué hacéis? ¿Vais por secciones? ¿Vais por en general? ¿Depende de las salidas? Pues depende un poco de cómo esté programado el trabajo. Ahora mismo estamos montando marchas, entonces estamos por voces. O sea, tenemos ya una marcha prácticamente montada y esta semana ya se unifican las voces para probarla toda la banda, sí. Y ya a ver cómo suena. Pero normalmente es eso, o sea, planificamos ensayos. ¿Hay un equipo de trabajo? Sí. Entonces se planifican ensayos por voces cuando termina Semana Santa, cuando hay montajes de marchas, y luego ya a partir de, sobre todo, de noviembre, diciembre, ya es ensayos generales. Todos los 3 días a la semana. Sí. Normalmente lunes, miércoles y viernes. ¿Cuánto tiempo le echas a los ensayos? ¿2 horas? ¿1 hora y media? ¿Cuánto le sabéis? Pues los ensayos suelen ser de 8 y media a 10. Una hora y media. Con eso solemos ensayar. ¿Qué salida podría ser la que más espera la banda durante todo el año? Pues yo creo que la de nuestra cofradía, Viernes Santo, con nuestro Cristo. ¿Tiene algo para vosotros importante, evidentemente? Sí, 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 sí. Al final es nuestra cofradía, es quien nos da el nombre y estar ahí Viernes Santo y sobre todo el final, o sea, entrar a la iglesia tocando la banda dentro de la iglesia, la banda y el Cristo de cara, eso. ¿Pero cuándo sale vuestra cofradía? Pues sale Jueves Santo en silencio, ¿sí? En la procesión del silencio, y luego Viernes Santo se hace una procesión general en Guardamar del Santo Entierro, sí. Y vuelve a salir, que ahí sale acompañado de también de la Virgen de la cofradía bajo palio. Perfecto. ¿Habéis tenido alguna vez algún problema en alguna salida? ¿Con alguna cofradía o con algo? No, que tú recuerdes, ¿eh? Normalmente con cofradías no hemos tenido problemas. Lo típico que te puedan venir, corta, una marcha, sí, a mitad, bueno. Porque vayan a cantar una saeta y eso, pero no tenemos... Nunca ha pasado nada. Son cofradías también que llevamos muchísimos años con ellos. Ah, claro, entonces ya es normal. Entonces hay una amistad... Pero eso, como una anécdota, en una salida Viernes de Dolor, y que ahora que me acuerdo, nos tiraron huevos.
Adiós. Desde, y sí, pasamos por un barrio, por una calle y nos tiraron huevos, sí. Joder. Como anécdota. Sí, pero ya empezamos con el altar, muy mal. Pero fue un momento, sí, que no. ¿Cuánto vale? No sabemos de dónde vinieron ni por qué, pero. A ver, son cosas que pasan a veces. Sí, hay gente para todo. ¿Actualmente la banda cuántos sois? Pues somos más de 90 componentes. ¿Y cuántos sois tenéis, el más pequeño y el más mayor? Pues el más pequeño ahora mismo creo que es son 8 o 9 años. Bueno. Bueno, el que hizo la comunión, ¿no? Hay uno más pequeño. Ah, más pequeño aún. Un caja. Uno de los cajas, que tenemos que ir frenándolo, sí, es un polvorilla. Pero sí, bueno, aparte tenemos varios niños que están ahora mismo enseñándose. Entonces, no están en la banda como tal, pero sí que tenemos varios niños ahí aprendiendo ya, más pequeños. Pero como más pequeño sería él. Y de ahí tenemos una media de edad entre 30 y 40 años. Pero también mucha gente joven. Mucha gente de 15, 16, 17, 18, que son los que hacen grupo y lo que. Evidentemente. Entonces también tenéis escuela musical, entonces, para que aprendan los niños. Sí, tenemos ahí. No es como una escuela como tal, pero sí tenemos varios. Sobre todo trompetas. Para que. Hay 4 o 5 trompetas que un par de días a la semana, pues media horita, una horita, ya se les va dando unas nociones para que poco a poco vayan cogiendo. ¿Y también les dan lenguaje musical para que vayan aprendiendo también? Perdón, que no te he oído. Sí, también van dando lenguaje musical también para los niños, o aparte de tocar. Pues nosotros lenguaje musical no damos. No. No. No, porque vamos. Los músicos nos matan, pero. Nos matan. Vamos con. Nos matan, sí, porque dicen que no entienden cómo hacemos lo que hacemos con. O sea, nosotros no leemos música, no somos músicos. Claro. Vamos con numeraciones de los pistones y las posiciones. Claro. ¿Cuántas marchas de ordinario o pasacalles tenéis? ¿Nos puede decir alguna? Sí, ahora mismo tenemos 4 o 5, creo que son. Tenemos Salud de San Bernardo, Adaptada sí. Ordinario. Tenemos Con Aires de San Juan. Tenemos también La Oración en el Huerto. Tenemos ¿cómo era la otra? Señor de la Calza. Sí. Y creo que hasta ahí. Bueno, y también teníamos anteriormente Llega la Redención. Pero la verdad es que hace unos años que ya no se toca. ¿Hay alguna marcha que por su dificultad os hubiera costado más montar? Pues Rosario puede ser una de ellas y también Al Rey de los Reyes, por el trabajo que llevaba. Se dedica mucho trabajo a esa marcha. Sí. Bueno, antes ya he comentado que no sabía nadie de música. De hecho, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay gente de la banda que vaya a conservatorio que le resulte más fácil tocar y montar marchas? Sí, que hay. Tenemos músicos también. Sí, vale. Obviamente, tenemos músicos, pero. Pero el 80-90% de la banda son gente autodidacta. A ver, sí, le cuesta más, pero aún así ellos ayudan más a los compañeros, evidentemente. Sí, claro, siempre es una ayuda. Sobre todo a la hora de montar, siempre es una ayuda. Claro. ¿Para juntarse la banda soléis hacer alguna cosa, cenas de convivencias, ensayos continuados? Sí. ¿Qué soléis hacer para disfrutar en familia? Pues mira, siempre cuando acabamos Semana Santa siempre tenemos una comida de convivencia, digamos de fin de curso. Y luego hemos hecho muchas actividades, o sea, se han hecho actividades desde Descenso del Segura, ¿sí? Hemos ido un par de veces, ir a Warner Bros. ¡Anda! Sí, siempre buscamos un acto. Y luego muchas cenas, se hacen siempre convivencias en la sede. Después de los ensayos, pues se pueden hacer cuando acaba, antes de empezar Semana Santa, pues el último ensayo de Cuaresma. Sí. Luego terminamos con un picoteo. Cuando hay puertas abiertas también hacemos un picoteo. Siempre sacamos. ¿Soléis hacer puertas abiertas alguna vez al año? Pues, ¿cómo hacéis? Llevamos haciéndolo un par de años para empezar los ensayos. Para que la gente nos conozca y si quieren músicos de otras formaciones, acompañarnos. Y la verdad que muy bien. ¿Y este año ya lo habéis hecho? Sí, fue el primer ensayo. Y nos juntamos mucha gente.
sea, ¿De dónde vinieron la gente? Pues vinieron de Elche, vinieron de Elche, de Alicante, de Villena, vinieron de Almoradí, de pueblos sí. de alrededor, alguna banda de alrededor, amiga también, un poco de todo, sí. ¿Y qué hacéis? ¿Un ensayo así para todos o...? Sí, un ensayo normal y corriente, como ensayaríamos un día cualquiera, pero con más gente. Gente. O sea. Sí. Bueno, está entretenido. Porque sí, aún así sí, la sí. familia es muy importante, las bandas, porque siempre están para ayudar en todo. Sí, y sí, para sí, hacer sí. pinchos también. Pero bueno... Sí que ya puedes contar tiempo, así, cosas de anécdotas y la gente que esté en el chat pues puede preguntar cosas. Están ahí... Que vayan preguntando, si quieren. Sí, están aquí algunos escribiendo, algún compañero que está escribiendo ya por aquí, por el chat. Cuenta tú lo que quieras y si eso después ya le damos paso a los que están en el chat que pueden preguntar cosas. Ah, también pone Cidón, chaco, acampada. Sí, sí, esa época yo no la viví. ¿No la has vivido? No, esa época no la viví. Se hacían acampadas de fines de semana en cabañas de madera, en una zona de recreo que hay cerca en la zona. Sí. También se hacían. Se hizo una hoguera de San Juan, lo típico, una hoguera. Sí. Se hizo una feria, digamos, de abril. También de la banda, como un fin de semana de fiesta con su discoteca móvil, imagino, y con... Por su juerga, sí, siempre, sí, siempre. Sí. Pone Marta, siempre las, tenemos... las sevillanas. Las sevillanas, ves una feria brisa, las sevillanas. Ahí echando un capote. Yo es que esa época no la viví, yo entré posteriormente. Sí, sí. ¿Alguna anécdota en el bus, en alguna actuación? ¿Se pueda contar? Pues mira, en alguna actuación hemos tenido de todo. Hemos tenido hasta que gente desaparece del escenario porque se ha caído tocando. Joder. Sí, sí, sí. Hasta sonar teléfonos en un concierto y cogerlo. ¡No! Y contestar. No. Y contestar, sí, sí. con dos huevos. Tambores rodando, me recuerdan por los tambores aquí. Como ruedan los tambores. Tambores como ruedan los tambores, sí, sí, sí. Siempre hay alguna anécdota. Incluso en un ensayo, un atropello de una moto a la banda cuando iban saliendo por la calle andando ya en Cuaresma. Sí. Una moto atropelló. A algún componente de la banda. Joder. Sí, bueno, al componente no le hizo mucha gracia, que es. No. Ahora pues, se puede reír, pero antes como que no se va a reír mucho. Sí, 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 sí. Hemos tenido. Es más, también tenemos una que espero que no me maten por contarla. Una comida de la banda. Sí. Se hizo una parrihuela, digamos, de Semana Santa, costal. Sí. Y se sacó después de la comida el ensayo y tal. Con un sol de justicia que hacía, se metió una nube negra. ¿Agua? No, granizo. ¿Granizo? Granizo. ¿Lo habéis enfadado? Se guardó la parrihuela y volvió a salir el sol. ¿Se ha enfadado? Joder. ¿No tuviste ninguna cosa así con los bocadillos de las hermandades o algo de eso, alguna historia? ¿O que se hayan olvidado los bocadillos o cualquier cosa de estas? No, la verdad es que los bocadillos no, se nos han olvidado campanas. Este año tuvimos que se nos olvidaron las campanas tubulares en el autobús. Vaya, hombre. Y el autobús se fue a otro pueblo, a la base. Y tuve yo que ir con un coche por las campanas tubulares porque encima era para el Rey de los Reyes, sí. Carrera oficial. Sí, a contrarreloj, pero se llegó y se consiguieron. Ah, bueno, pero le hicieron dar vuelta al autobús también, ¿no? No, tuve que ir un componente, un familiar que había venido en coche a desplazarse a Elche, a unos 20 minutos en coche a por las campanas y venir y traerlas y buscarlos. Dice Marta, cuenta las persecuciones después de los ensayos. Nah, en Guardamar es lo típico, que había un descampado que la gente iba a hacer cosas que no debían y iban con una furgoneta con las luces apagadas y con los tambores y los platillos a molestar un poco. Joder. Sí, sí, nos lo pasamos bien. No, evidentemente, a ver. Hay que pasarlo bien.
es un hobby. Hay que pasarlo bien. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. A ver si... Por el chat. Tirar de la lengua. ¿Qué tal se porta la gente en los ensayos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Por lo normal general, vamos a ver. ¿No vuelven loco al director? Siempre. ¿Siempre? Eso siempre. Hablando siempre, ¿no? Todos somos más director que el director. Es que pasa, yo también estoy dentro de una banda, claro. Siempre están hablando por todos lados y cuando está explicando algo importante el director... El director no, se cabrea, el director. Claro, es que al final se tiene que cabrear. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, os dejo a ver si quieren preguntar algo, no sé. El silbato, dice Cito. El silbato, sí, sí. Es el director. Es el director. Que como tiene afonía, entonces cuando para no forzar la voz directamente se trae un silbato y... No, se ahorra gritar, ¿no? Sí, se ahorra gritar. Lo que pasa es que... ¿Ves? Ahora tiene que comentar él cómo hace para meteros pilas. Sí. Ese es el pito, lo que pasa es que es el pito del Titanic. Es un pito de marina, sí. El silbato, digo. Director, no se portan bien, ¿no? Estará por ahí, no sé si estaba viéndolo, pero no sé si la va a estar escribiendo. Ay, Dios mío. Bueno, no sé si hay que preguntar a alguien algo. Son todos de la banda, evidentemente, o sea, es complicado. Sí. Lo que hay aquí es un debate. Me falta gente por ahí. Entonces te quiero preguntar yo a ti, si yo o alguien quisiera entrar en la banda, ¿cómo me intentarías convencer para que yo o esa persona entrara en ella? Pues nada, nosotros siempre decimos que vengan y prueben. O sea, la gente cuando viene y prueba se queda, o sea, sobre todo por el buen ambiente que hay o el rollo. Sí que es verdad que muchas veces quieres venir a un instrumento que ya está, digamos, no, porque ahora mismo... Sí que tenemos muchos candidatos para percusión, pero es que la percusión está cerrada. O sea, tenemos una percusión ya cerrada. Pero bueno, quedan huecos todavía ahí para cubrir. Trompetas, cornetas, trombones, bombardinos, tuba. Dice aquí uno para el chat, dinos todo lo que comes, tu director. Ya empezó. Ya anda hurgando en el dedito. mucho, come mucho. Ay. Come mucho, sí. ¿Cuántas marchas pensáis más o menos, digamos, que estrenar para la próxima temporada, para el próximo año? Pues 5. Si no pasa nada, y todavía en 5. ¿5? Bueno, una llave la habéis presentado. Sí, una ya se sabe, que es a Jesús por María, que ya está en marcha, rodando. Sí. Y quedarían 4 más. ¿No se puede comentar de quién son las marchas? Si me dejan, te digo el autor de la siguiente que vamos a montar y ya yo creo que con eso se va a saber. Dice Mingote, dile los zapatos que trae el director. A ver qué digo por aquí. Dice, cuenta el espectáculo en Alicante cuando tenía que tocar la línea del director y se le cayó la batuta. Sí, eso fue en el pregón. Nos invitaron a tocar en el pregón de Semana Santa. Fue además el 80 aniversario de la Junta Mayor de Alicante. Y llegando al teatro con todas las autoridades delante, todos los medios, en el momento de salud para los enfermos, que tiene que entrar la lira, se le cayó la bola de la baqueta, la bola rodando, el detrás tenía que entrar con la lira. No sé cómo fue, pero al final consiguió... Hacerlo bien. Consiguió ponerla y hacerlo bien. Sí. Dice Diario de la Científica: zapatos cada uno de un color. El director, sí. Alguna equivocación que ha tenido mal poner los zapatos. Ay, Dios mío.
¿Va a haber algo por el 25 aniversario detrás del Efeomo? Pues a día de hoy no lo sabemos. O sea, eso, la hermandad ya no sabemos si tendrá algo preparado, pero bueno, aquí estamos. Dice Cido en chat, desvela otra venga, de la de esta semana. Perdón, que no lo he oído. Dice Cido en chat, desvela otra venga, la de esta semana. Bueno, voy a decir el autor. El autor es Alejandro Blanco. Ya. Puede ser, ¿no? Sí. No, la marcha, si me dejan, la digo, es En Vos Confío. En Vos Confío. Que se le estrenó a Sagrado Corazón del Señor de Nervión. Bueno, la estrenó. La estrenó Bueno, aunque. Claro, sí, la estrenó para el Juncal. Fue para el Juncal, pero aún así salió a la calle. Por primera vez sí. Con Virgen de los Reyes. Para el Sagrado Corazón en junio. El año pasado. En junio, sí. Sí. Las campanas viernes por la mañana en la cafetería. También, sí. Hemos tenido muchas. ¿Qué es lo que nos ha olvidado a vosotros? ¿El banderín? ¿O también se olvidó? También. Y baquetas en casa, también, antes de una salida. ¿Y el traje? También, ahora, se ha olvidado el traje. Traje no, pero el tricornio y las partituras sí. Ah, bueno. Y la boquilla. Lo de las partituras es algo normal. Que siempre falten partituras. Y la boquilla también. ¿Sí? Sí, a más de uno se le olvida la boquilla en casa. Al tuba se lo olvida el tuba en el pueblo. ¿Cómo? Tenés al mejor director. Lo que no le pasa a él, no le pasa a nadie. Ay, Dios mío. A ver, contad algo más si queréis. Puedes contarle a la gente, las redes sociales o cómo buscaros. Sí, bueno, nos pueden buscar por @mlmonte. Sí. En Instagram, creo que es. Y luego también tenemos canal de TikTok y de Facebook. Además del YouTube. Que claro, poco a poco estamos otra vez actualizándolo. Que sí que hemos visto un crecimiento también muy grande de la banda a raíz de las redes sociales. Eso también, al día de hoy, ese es tu mayor escaparate. Bueno, aquí está presente el de la tuba. Yo soy el de la tuba, por eso es mi nombre. Quiero tuba nueva. Pues no son baratas las tubas, ¿eh? No. Jaja, no pidas mira. Tanto tuba. mira cómo contesta el tesorero. Ah, claro, es el tesorero. Vale. Hay mucho gasto, no se puede gastar. Muchísimo. No, la gente no se imagina los gastos que conlleva. No, claro, evidentemente. Y llevar una formación y sobre todo los ingresos de las salidas. Claro. Y que a día de hoy, logísticamente, por cantidad de músicos, uniformes, sí. Instrumentos, es un dineral, o sea, es claro, una inversión claro. Que no nos hacemos la idea. Además, facilitando trajes, facilitando instrumentos. Todo. Es un poco complicado. Sí. ¿Y en el local que ensayáis tenéis que pagarlo como? Pues, ¿cómo por suerte no. Por suerte no es un local del ayuntamiento que nos lo tiene cedido. Sí. Sí que se pagan los gastos de seguro, de luz, agua y tal. Pero tenemos la suerte de tener un local que no cede el ayuntamiento. ¿Y después del ayuntamiento tenéis como un tipo de convenio o algo para alguna actuación o algo? Pues hay una subvención, pero se queda muy fácil. Ya, pero me refiero en no pagar el local, pero tener que actuar algo para el ayuntamiento, para alguna cosa. No, siempre se actúa. Se actúa en. Bueno, se hacía un concierto de Santa Cecilia. Sí. Y luego también se hace una entrada de. Digamos, como un desfile de convocatoria. Sí. El domingo antes de Domingo de Ramos. Que antes del pregón. Se llevan los estandartes, digamos, a la iglesia y se acompaña. Sí. Musicalmente, es un acto más que al final la banda participa y no altruistamente. Ojo, aparece el director, dice: buenas noches, por aquí estamos. Sí, cuidado con lo que se os cuenta, jeje. Hola Ángel, bienvenido.
firmes, dicen a ti. En militar. Ah, sí. En militar, sí, sí. Ojo. Tú dales caña, Ángel. Sí, es el peor. Que no hablen. Que interrumpen los ensayos. Ay, Dios mío. No sé si alguien quiere preguntar algo más, quiere decir algo más. Dice Ángel, buenas noches y gran entrevista. Gracias, Ángel. Para eso estamos, para dar a conocer sobre todo las formaciones más pequeñas, menos conocidas, porque las grandes ya se conocen ellas mismas. Pero las más pequeñas, pues no se conocen tanto. ¿Tenéis algo así para venta, discos, pulseras o alguna cosa de estas? Pues merchandising. De merchandising no tenemos nada, no tenemos nada. Siempre, o sea, tenemos camisetas y tal, pero son propias de la banda. O sea, el que quiere una, se le compra y se encarga y se paga y ya está. Y unas chaquetas que tenemos para, digamos, para ensayos y demás. Pero merchandising como tal, no tenemos nada. Pone Ángel de Aspe. Saludos desde Aspe, viva el monte y viva el Ceomo. Y le pregunta a Dick, ¿tenéis algún acto para vuestro 25 aniversario? Dice Montia, el director está en venta. Que nosotros sepamos ahora mismo, no sé si tienen ellos algo preparado. Imagino que dentro de poco se pondrán en contacto y algo habrá. Claro, son 25 años, 25 años juntos. No se cumplen todos los días. No, acompañando a una misma imagen. Claro. Porque ya por los 15 o algo han hecho algo. Pues siempre se han tenido, sí, siempre se han tenido detalles, siempre ha habido algo. Además, es que es como nuestra segunda casa. O sea, es una amistad de años. O sea, vamos a ver sus ensayos de costaleros, ellos vienen a vernos a nosotros. Se comparten muchos momentos, la verdad. Sí. Con ellos. Dice Marta, tocamos junto con el Araal en Asoe, en Aspe. Sí, en Aspe, sí. Se tocó cuando se completó el misterio. En la bendición del misterio se juntó quien hizo la procesión junto con nosotros fue Santa María Magdalena Aral. Sí. Dice, ojo, que está la presi leyendo, pero no puede escribir. Jajajaja. Parece el topo, está contando, el director, el no sé qué, no sé cuánto. Tú vaya la liado, lo han expulsado 505 minutos. Ya lo ha cancelado. Cuidado con las emoticonos y las mayúsculas. Si no, el bote te expulsa, ¿eh? ¿Por qué? Por los emoticonos, seguro. Que aquí el bot se enfada mucho. Y no hay ganas de hacer otro disco, por ejemplo. Pues yo creo que ahora mismo. Porque después de tantos años. Pero como no tenemos. Al final el disco yo creo que es un poco vender tu repertorio propio. Claro. O sea, si a lo mejor a faltar propias. Faltar propio es muy difícil. Porque. Y a día de hoy los discos es que yo creo que. Más que discos. Yo creo que serían lo que están haciendo todas las bandas, o sea, lanzar en plataformas. Una grabación de estudio, lanzar en plataforma. Sí. Claro, porque al final ya no se mide un CD, se mide una reproducción. Los tiempos han cambiado, los CDs. Ya, ahora como casi todo se descarga. Es la era digital, o sea, plataformas de reproducción, YouTube, Spotify, sí. y a rentar las visualizaciones. Claro. Bueno, si se quiere preguntar algo más, puedes contar más anécdotas si quieres, mientras. Vamos a una horita. Ahora mismo anécdotas. Anécdotas ahora mismo no me acuerdo yo de más. Bueno, es que es eso. Así pregunta alguien. ¿Tenga alguna convivencia? También hermanamientos con agrupaciones top. Sí, ya lo hemos comentado, las agrupaciones.
Porque con la pasión de Linares, ¿cómo fue el hermanamiento? Pues con pasión de Linares es con la única que no hemos compartido. O sea, no tocamos. No hubo evento en sí. Claro, tocamos nosotros primero, luego ellos y una foto. Sí. Una foto, un intercambio tal. Pero con el resto sí que hemos. O sea, al final las dos formaciones sí que tocaron. Una marcha conjuntamente. Alguna. Sí. Con los Gitanos creo que fueron dos, con Virgen de los Reyes también. Con Redención también. O sea, sí. Hubo ahí siempre. ¿Y a Sevilla nunca habéis ido a verlos? A verlos sí. Sí, la banda no se desplaza a Sevilla, pero componentes sí, es más, estuvimos en la presentación del disco de Bajo la luz de tu mirada. Sí. Varios componentes de la banda estuvimos en la presentación del disco, que fue durante el Congreso Nacional de Bandas. ¿En cuál? ¿Cuál fue ese? En el primer congreso creo que fue. Ay. Porque yo con mi banda fui en el segundo, en 2011. Pues no me acuerdo, en 2011, no me acuerdo si fue en 2011, a ver si... Nosotros cruzamos desde Galicia a España para ir a Sevilla. Pues nosotros estuvimos, no, 2011, sí, ¿2011? Pues ahí fue. Sí, 2011 estuvimos, sí. Tocamos en el macro concierto allí en los Jardines de San Sebastián. Y luego el Pasacalles y la actuación en la Macarena. Sí, nosotros vimos el concierto y Pasacalles, sí. Estuvimos por ahí, sí. No desplazamos. Dices, ¿Para cuándo otra salida de hermanamiento? Pues no lo sabemos. Cuando surja, pues nosotros más salidas que nos salieran, sobre todo fuera de Semana Santa. O sea, al final ensayas todo el año y quieres tocar. ¿Qué creo tú, va? Muchos miembros de la banda íbamos todos los años al certamen que organizaba Cigarreras, no había más Cigarreras. Pues a Torre del Oro, también, sí. Y ahí hemos visto de todo. Claro, claro. A Torre del Oro, la madre Cigarrera. Hola, sí, Maricín, bienvenida. Nos hemos solido desplazar muchas veces a ver otras salidas, a ver certámenes. Sí. La jefa, dice Mingote. Anda, la presi. Sí, sí, la presi, sí. La de las partituras, ¿no? O ese... Imprime partituras, ¿no es así? O le toca al director lo de las partituras. Tenemos un equipo de trabajo y le tocan a ir a la pobre con las partituras. No se hacen más partituras. Descargarlas y bajarlas vosotros, ¿no? Sí. Hace todos los años... Te pierde las partituras. No puedo decir, nosotros tenemos directora y es igual, llega un punto que se cansa de imprimir. Mira, imprimir, dice, sí. Imprimir vuestras partituras, hacer un carpesano para vosotros y no hay más partituras. Dice, muchísimas felicidades por esta magnífica entrevista. Gracias, muchísimas gracias. Pregúntale a la presi cuántas veces se le han caído las partituras esta Semana Santa. Ja, ja, ja. Este año tablet para la calle. Sí, para que caiga, ¿no? La tablet. Algunos han ido ya con tablets, ¿sí? Sí, de hecho es una moda que empieza a ver muchas bandas. Lo de poner las tablets, pero... Y no de este año, ya hace unos años que se usa la tablet por ahí. Dice Nati, como se caga la tablet, ya. Dice, yo voy en tablet, porque la tuba pesa poco. Sí. Los huevos pesa poco. Ay, dice, me dicen, ¡Oscar! Ay, Dios mío. Que te cuente la tuba cómo va a las salidas con la tuba. Eso, cuéntalo. El de la tuba. Cuando me hagan unas partituras en condiciones, no se me caerán tanto. Ay. ¡Ostras! Martes Santo del año pasado se me rompió la tecla. Sí. Y tuvo que entrar a una zapatería a arreglarla con gomas. Joder, y tuvimos que entrar a la zapatería a arreglarla con gomas de zapatos. Sí. Madre de Dios. Si nos ha pasado de todo, sí. Y...
Cuéntale, cuéntale, Oscar, ¿cómo vas a ir con la moto, con la tuba y el traje puesto? Pero, aguanto las cosas, aguanto la cosa, Sí, sí, la verdad es que se pudo completar. Hizo un hard attack con la tecla. Sí. Además, casi al principio del recorrido fue que... No, no puedo contar, vaya. Ya lo cuento yo. Eso, cuéntalo tú. Pero te va a caminar cuando te vea, ten cuidado. ¡Ah! Que la DGT ve esta entrevista. O sea, está el guardia por ahí también. Es fácil verlo con el traje puesto en moto. Yendo al ensayo. Al local, sí. Vale. Para eso, que os corte ya el tráfico y vaya tocado también. Claro. Que hagan dos en uno. Ay, Dios mío. Bueno, espero que os guste la charla en este momentito. Bueno, una horita ya, una horita y pico. Aunque he de decir que ningún hasta ahora había bajado de las 2 horas, Hay que decirlo. Las cosas como son. Muchas anécdotas que no pueden contarse, que si no... Trives, explícale cómo se puede ir procesionando haciendo barraca. Esa no la pillo, Mari. Explícate mejor. Haz una chuletilla. A ver qué me dicen por aquí. Ja, 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 dice. Ay. Yo tengo el grupo de la banda y... Manuel y Juan Carlos procesionando. Sí, que el paso siempre lo llevan bien. Ah, bueno, a ver, que a veces llevar todos el paso a la vez no es fácil. No. Ellos siempre van al revés. Al revés. Bueno, siempre hay alguien al revés en las bandas, eso. Siempre al revés, igual que algún tricornio doblado, siempre hay alguno va a despegar. Ah, ellos son el metrónomo, van al revés. La verdad que somos una gran familia y siempre alguno ya la tiene pensada. Evidentemente, las bandas son familias. Es una segunda familia, evidentemente. Los que van contra pie, Trives. Pasamos muchas horas juntos. No, evidentemente. Pasamos muchísimas horas juntos. Y a veces que ves más a los de la banda que los de casa. Sí. A ver, pues de Semana Santa y todo eso, es una familia. Yo siempre lo digo, y siempre los agradecimientos me gusta agradecer sobre todo a las familias, que aguantan mucho. O sea, las familias aguantan mucho las horas que le dedicamos a esto. Claro, y... Esto es una afición de horas. O llevar a los niños, o... Sí. Carretar ratriles, llevar pinchos para comer... Llevan muchas cosas, o sea, nosotros... Llegan los niños, se vienen a los ensayos, porque al final hay familias enteras tocando ya. Claro. O sea, una forma dentro de la banda y que ya están enteras con niños y todo tocando. Claro, y mucho eso, las bandas a veces se forman por familias. Sí. Aquí hay familias que llevan desde sus inicios y siguen. Sí. Siguen las generaciones, siguen. Aquí hay familias casi completas. Dice Mari, una anécdota muy importante es la sacada de paraguas de Elche. Ay, también, sí. Hola, sí. Cabacho, muy buenas. En carrera oficial hace... No me acuerdo si fue el año después de la pandemia. Sí, empezó a llover. 22. Miércoles Santo empezó a llover en carrera oficial, pero nada, a un chispear. Sí. Y uno de los componentes sacó un paraguas en mitad de la formación. Que dijimos, guardarlo. Dijimos, aquí nos mojamos todos. Vamos al Cristo, nos mojamos todos. Claro. Sacó un paraguas. ¡Qué aguililla, ¿no? ¡Qué aguililla! Sí. Bueno, es una forma de liar. Tenemos representante, dice Marta. ¿De qué? Ahí tenemos representante. Sí, Eso fue una anécdota del pregón de Alicante. Que cuando llegamos al teatro, aquí estaba todo predispuesto con sus pantallas, con sus letras, con su toda la decoración. Una Semana Santa, como Alicante, su acto principal. Y llegó un excomponente, padre de un componente, de un solista de la trompeta. Creo que hasta muchos años y uno además lleva... Es uno de los... No sé si era de los fundadores, pero yo imagino que sí.
y dijo, entró allí al teatro con todas las autoridades, con todos los organizadores. Sí. Aquí la banda no coge. Aquí la banda no coge. Y dijeron, ¿pero usted quién es? Bueno, yo soy el representante de todos estos. Es que era mentira, pero... Y tirando de, la, de las letras que ponía pregón, Semana Santa Alicante, que estaban pegadas al suelo, tío. Sí. Para moverlas. Dice, nuestro representante va a capa y espada con nosotros. O sea, de cuál es cero para nosotros, mi tío Vicente. Ese hombre es Dios, lo nunca he visto. Parte de los fundadores. Sí, por eso digo, no sé si era fundador, pero sí, sí, imaginaba que sí. Ay, Dios mío. Aquí tenemos un vídeo digital de Sevilla. ¿Dónde estáis? ¿En ese vídeo? Eso es. Fue el acto del 75 aniversario de la llegada de nuestro Cristo a Guardamar. Sí. Eso fue este año. Fue un acto extraordinario que se hizo, una salida extraordinaria por el 75 aniversario de la cofradía. Dice el Tuba, ese callejón que se ve es de lo mejor. Sí. Guardamar es. Es una banda de escándalo. Sí, Guardamar, al final las calles no son... La Semana Santa son calles muy anchas y... A mí me gusta personalmente una Semana Santa en calles estrechas, recogidas... Sí. Es donde se vive. No, claro, claro, evidentemente. Donde hay más sentimientos. Cuento también que cuando vino Redención aquí a Guardamar, un componente ya se ha instalado en la Vega Baja. Sí, a raíz de la visita de Redención, del hermanamiento, un miembro de Redención ha hecho familia aquí. Sí. La noche fue productiva. Ah, dice, y el pasacalles sin autobús. Sí, porque llegaron tarde, hicimos el pasacalles, ellos tenían que hacerlo con nosotros, pero llegaron tarde del viaje y de ir al hotel y tal. Iba la banda tocando y el autobús de Redención detrás, nuestra. No hicieron pasacalles. Claro. Ay, Dios mío. A ver si nos cuentan algo más. Si tienes que marcharte o algo, dímelo, No, yo por el momento bien. ¿Cómo suena la banda? Dice Diario de una Científica. Han habido muchas anécdotas. Tocar no tocaremos, pero reírnos... Ese es nuestro lema. Sí. Ricardo, perdón, por la pregunta. ¿De dónde de Guardamar del Segura, Ricardo? ¿Y en Elche con qué paso ibais en Elche? En Elche acompañamos a Jesús Salvador de los Hombres en su coronación de espinas. ¿Y lleváis mucho tiempo yendo allí? O... Pues es una hermandad nueva que ha nacido de un colegio, es una hermandad de colegio. Y la verdad que llevamos desde su primera salida, o sea, desde la primera vez que salió a la calle. Sí. Que creo que fue el 2019, creo que fue, pero fue un par de años antes de la pandemia, creo que fue. Y desde entonces estamos, además el Cristo fue premio Ornacina. A lo mejor ya me lo he visto, pero claro, yo al principio de cuando empecé con el canal, empecé a ver Semana Santa por ahí, y la de Elche ya me la he visto. Sí, Elche es muy potente. Está muy buena la Semana Santa. Sí. Aquí le llamamos la Triana del Levante. Y no muy conocida tampoco. No, pues, pero tiene un patrimonio artístico que es brutal. La verdad. O sea, el patrimonio artístico que tiene dos premios Ornacina. Que es el. Uno es el Cristo de Nosotros Acompañamos, otro es la Lanzada. El misterio de la Lanzada. Vaya, Marta ya la ha liado. Marta, ya la has liado. Espera, a ver si aquí está. Baneada. No, es que la ha echado el bot. Marta, vuelve a poner el botón de lo que habías escrito antes. De contar no sé qué. Porque el bot eliminó todos los mensajes. Paseando a Espallete.
Dile, Marta, ¿cómo la lías? Marta siempre la lía. Marta siempre la lía. No, a veces pasa que el bot se enfada, le da a la venada y como tenga muchos emotes o las mayúsculas, te echa. Sí. Te da un aviso, y si sigues, fuera. Por spam, imagino, ¿no? No, los emotes. Siempre me tengo que cambiarlo y nunca me acuerdo de cambiarlo. Cuéntalo de Ángel, Viernes Dolores. Pues esa fue su primera Semana Santa. Él, es la verdad que desconocía lo que era el estilo musical. Venía de banda de música, él es saxofonista y él es organista en iglesia y tal. Y él desconocía todo lo que era el mundo de la Semana Santa. Pero claro, nosotros en ese momento buscábamos una arreglista de partituras, alguien que nos guiara. Lo que pasa es que al final, pues ya llevamos más de 10 años con él y muy bien. O sea, la banda ha crecido mucho. Viene de Dolores, él no conoce cómo funciona a lo mejor una procesión como nosotros, se cabreó. Sí. Y se largó de la procesión. Porque no le hacíamos caso. Pero claro, él estaba acostumbrado a una banda de música. Muy distinto tocar una banda de música en una agrupación musical. No, claro, evidentemente. Y se fue a su casa, que era el pueblo al lado. Y estando en su casa, sacando el perro, escuchaba la banda. Desde el pueblo al lado se escuchaba. ¡Joder! Pero claro, también supongo que la dirección del viento también ayudaba para... Claro. El pueblo puede estar a un par de kilómetros, 2-3 kilómetros. Entonces sí, claro, normal. Y en el silencio de la noche se escuchaba. Y vino en chándal, volvió a... a donde estábamos en chándal, a ver cómo terminábamos. Mira, de hecho ya lo puse. Me salí a dar un paseo con el perro y volví, jaja. Sí, y volví. Yo he aprendido mucho con ellos y ellos conmigo. Se puede decir que hemos aprendido juntos. Sí, eso es verdad. Claro. Anécdotas muchísimas, pero todas maravillosas. No, evidentemente siempre tiene que haber un montón de ellas. Porque lo que pasa a una cosa, a alguien le pasa a otra. Sí, siempre pasa a una. Cenati, qué bonito. ¿Y nadie se quedó en tierra en una salida? A la hora de irse. Pues. Puede ser que alguien no se acordara de subir al autobús y vosotros os marcharais. No, y de estar llamando por teléfono a Fidoncha, que está por aquí. Domingo de Resurrección, llamar a su madre, llamar a todo el mundo y no dar señales de vida. Y es el, digamos, el. En aquella época. Bueno, y sigue siéndolo, es el jefe de la percusión. Sí. O sea, toda la percusión pasa por él y Domingo de Resurrección desapareció. Ya podía llamarlo por teléfono, que el teléfono no se contestaba y no sabíamos dónde estaba. Y luego el almendra siempre llega tarde. El almendra en casi todas. Estaba haciendo siempre el chapazo de tar, jaja. Y de hecho desapareció y ese día. Llamamos hasta a su madre por teléfono a su casa y no sabían nada de él. Joder. Y terminamos la salida y entonces llamó, ¿qué pasa? Pregunta, ¿habéis tocado algo por la provincia de Cádiz? Nunca hemos tocado, o sea, fuera de lo que es la comunidad valenciana y Murcia, lo más lejos que hemos ido creo que es a Cuadalmanzora, no sé si Cuadalmanzora o la zona esa de Almería. Sí. Castilla-La Mancha tampoco habéis pensado, ¿no? Sí. Pues no sé si Albacete, habrán ido ellos a Albacete, algún gallín, algún certamen así. No sé si Cueva de Almanzora, me confirma, sí. Es lo más, yo creo que lo más lejos que ha tocado la banda en Semana Santa. Tobarra en certamen, dice Marta. Totana. Sí, Tobarra, ¿ves? Totana es de Murcia. Sí. Tobarra. Tobarra, sí. ¿Ves? Digo, me suena... Yo sé, pero... Pero el sueño es ir al sur, a Sevilla. Siempre, al final esto es como todo, siempre como el fútbol. ¿Cuál es el sueño del fútbol? Jugar al Camp Nou en el Bernabéu. Al final siempre buscas... Pero es eso, sí que somos realistas, tenemos los pies en el suelo. Normalmente cuando hacéis un contrato, ¿lo hacéis por un año o sabéis hacerlo por más de uno? ¿O cómo hacéis para...? Solemos renovar año a año. Solemos renovar año a año. Sí. O sea, no. Porque no sabes lo que va a pasar de un año a otro. Y ya
¿Tenéis algún plan para renovar alguna para el año que viene o de momento nada? Pues de momento no, hasta donde sabemos seguimos con la misma Semana Santa. O sea, tenemos el Lunes Santo libre, eso sí que es verdad. Sí. Si alguien nos escucha y quiere, estamos libres. Si quieres lo pongo en historia, por si alguien lo ve o lo que sí, sea. Sí, tenemos creo que también una publicación hecha. El Lunes Santo lo tenemos libre. Y si Doncha, iremos pronto a Sevilla. ¿Iréis a la Magna de Diciembre? Yo personalmente voy. Ah, pues a lo mejor no podemos ver, porque creo que estaría por allí. Yo sí que voy. Yo voy, además voy con... Fue una locura, voy con mujer y niños. ¡Adiós! Va a ser una locura, sí, pero me voy desde jueves hasta lunes, sí. Es probable que esté por allí, así que si vas, intentamos a ver si contactar y nos vemos. Sí, a ver si hay suerte y te doy una pulsera del canal. Bueno, mira, se lo agradece. Dice a ver si es verdad y se dice lo que hacen, que quieren hacer como una madrugada para trasladar. De eso se habla. El gran poder de la Macarena. Y aún así podía aprovecharse también esperarte de Triana. Sí, claro, podía hacerse la madrugada que no se hizo. Sí. Sería una forma de vivirlo. Claro, es que supuestamente tienen como opción o entrar por la tarde o por la mañana del 8. Sí. Entonces, pues no lo sé. Dice Ángel, las publicaciones de las marchas nuevas también están realizadas, preparadas para ello. Sí, eso va con Rintintín, ¿eh? Sí, para que lo sueltes. Está todo preparado. Ya, Ángel ya ha dicho una, no digo más. Ay. Presidilas. No cuela. Mójate. Al final, no. Yo personalmente, que soy el que estoy llevando las redes, me gusta dar ese juego. No, claro, claro. Y al final, la gente también la hace partícipe, o sea, que la gente interactúe, que te pregunte. El año pasado, parte del repertorio lo eligieron nuestros seguidores. Sí. Sí, se lanzó una encuesta. ¿Habéis hecho encuestas para elegir las marchas? Sí, se lanzó una encuesta y... Y dos de las marchas, o una de las marchas salió de la encuesta, que fue Salud para los Enfermos. Y luego este año, la última marcha que hemos añadido al repertorio o que se quiere montar, ha sido una encuesta entre músicos, o sea, interna de la banda. Y ahí ha habido compra de votos, eso ha sido... Me pone Ángel, votos. Pues Ángel, ahora mismo estamos viendo un concierto con el traje antiguo y el actual. Ah, sí, porque lo lleva. Eso será Torrevieja. Y faltaban. Y faltaban trajes y el director se tuvo que poner el traje antiguo. Sí. Está dirigiendo con el traje antiguo. Con los terroristas. ¿Cómo con los terroristas? Sí, es un vídeo que tenemos del Harlem Shake, ese que se hizo famoso. Entonces se montó un vídeo, estará por ahí en YouTube. Pero no lo tenéis en la cuenta de... Que te lo manden a ti, mándamelo por Discord tú a mí. A ver si me lo pueden mandar. Mándamelo por Instagram. A ver si me lo pueden mandar. Lo ponemos. No, claro, mándaselo a Frank. A ver, si lo encuentro. Y que me lo mande al Instagram y lo cojo el enlace. Mira, ya lo tengo aquí. Son rápidos. Pues son rápidos. Pero eso no lo pongas público, por Dios. A ver, te lo envío ya. Vale. Me pauso este mientras. Espera que entro ahí. Ya lo tienes. Espera que entro ahí, está desde el ordenador. Aquí está. Lo vemos, aquí está. Con los terroristas.
¡No! Esta es nuestra sede. Ya, ya. ¿Eso cuándo fue? Eso fue antes de que naciera TikTok, y menos mal. Bueno, a lo mejor os hacíais virales. Nos habíamos hecho muy virales. Ay, Dios mío. Y tenemos mil momentos, la verdad. Yo... Dice Marta, 2013 o así. Claro, TikTok no había una de eso. Claro, bueno, eso no estaba. Bueno, son momentos que hay. Y se pasa pipa. Que sí, es para eso, es para pasarlo bien, básicamente. Y nosotros al final es eso, somos. Yo son ya. Yo entré en el 25 aniversario, llevo 16, 17 años allí. Parte de mi familia. No, claro, evidentemente. Y con las mismas ganas desde el principio, ¿no? Cada año más. Cada año más. En vez de ir a menos, va más. Eso es bueno, porque al final siempre hay alguno que se acaba aburriendo, que pierde las ganas. Además, ves la buena salud de la banda cuando componentes antiguos que se dejaron en su día vuelven. Porque cuando vuelven y. Bueno, lo echaban de menos, ¿no? Porque lo echaban de menos. Claro, claro, claro. Y por trabajo, estudio, mucha gente. Al final es una zona de costa muy difícil, o sea, mucha hostelería. Y es muy difícil compaginar banda con. Ya. No, claro, claro. Dice Ángel. Con trabajo. Mi anillo de casado lo perdí en el río Segura en una excursión de convivencia. Menos correcto. Mal que mi mujer estaba conmigo, ahora llevo otro igual, me hizo casarme de nuevo. Sí, perdió el anillo, perdió la alianza. Marta y yo, las mujeres veteranas, ¿eh, Marta? Trives, dile lo que hacía un grupo de la banda en las cenas de la hermandad para anunciar las nuevas marchas. ¡Guau! Pues se disfrazaban en las cenas de la cofradía y lo mismo te salían vestidos de ángeles, de querubines, con sus alas y un pañal, que te sacaban un barco remando, que te hacían mil cosas para anunciar una marcha a la cofradía. Joder. Se disfrazaban. Sí. Pero se disfrazaban de algo relativo a la. De hombre, ¿eh? Lo hacían para relativo a la marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Un pescador de hombres saliendo con un barco directamente ahí remando. Sí, 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 sí. ¿Y los querubines? ¿Los de los angelitos? Los querubines creo que fue por. Sería por Gitano de Sevilla. Por Gitano de Sevilla, por una narración que se hizo. Sí, de Rafa Serra. Se adaptó la narración a Guardamar y se hizo en un concierto y a. Sí. Dice Mingote, Mary Poppins, cuando tocamos el Waka Waka sí. De Shakira, Rocky, Mary Poppins, por la narración de Rafa Serna, sí. Sí. Correcto, por Gitano de Sevilla. Sí, eso tuvimos una época que teníamos el repertorio de Disney de. Para cabalgatas y demás. Sí, mira, cabalgatas. ¿Y no lo mantenéis? Eso. Mantenemos villancicos. Porque al final sí que es verdad que hubo unos años que participamos en la cabalgata y tuvimos actos en Navidad y conciertos y tal. Sí. Y ahora se ha recuperado, el año pasado se recuperó, que se lleva tiempo sin hacer desde la pandemia, el pasacalles de Nochebuena. Hacemos un pasacalles de Nochebuena de villancicos. Sí. Y este año se ha vuelto a recuperar. Y la verdad que muy bien, la gente respondió muy bien. Pero sí que hemos participado en varias cabalgatas y. ¿Y este año tuviste cabalgata este año? Cabalgata como tal no. Hubo en Guardamar, pero nosotros no. No os ha tocado. No, antiguamente sí que participamos. Siempre participábamos. Dice Ridoncha bueno, y Paquito el Chocolatero. Paquito el Chocolatero. Hola sí. Rubén, hola, bienvenido. En Alcantarilla hacen el desfile de la bruja, se llama. Es como el entierro de San Juan de Murcia. Sí. No sé si lo conoces. Sí. Pero en Alcantarilla. Y nos llamaron dos años y el repertorio era Rocky, Waka Waka, claro, claro, Paquito claro. El Chocolatero. Y la verdad que muy bien, la gente. Dice Ángel, aquí no duerme ni Dios, y perdimos tres componentes en la banda en un día.
Esto fue volviendo de Cueva de Almanzora. Fue un jueves santo y tenían que... Se volvía de madrugada y en el autobús de que la gente quería dormir, porque al día siguiente, a las 7 de la mañana, tomábamos destino a usted también. Sí. Y aquí no se vende ni Dios, y hay un malentendido entre componentes y tres se dejaron la banda. Joder. Sí. ¿Pero volvieron otra vez o no han vuelto nunca más? No han vuelto. Joder. No fue de eso, no han vuelto. Cosas a ver, son cosas que pasan al final, cansancio, son muchas horas, Semana Santa muchas horas, Jueves Santo ya... mucho cansancio. Dice Marta, lo ven desde fuera. Lo ven desde fuera, sí. La sí, pero es nunca han dicho, jo, lo echamos de menos tocar. Yo no lo sé. Luego sí que es verdad que el año pasado también participamos en Moros y Cristianos. En Almoradí. Y eso es pasacalles, ¿verdad? Es un pasacalles. Un desfile, sí. Un desfile de moros y cristianos y nos llamaron. ¿De qué va esa festividad? ¿Qué se hace? Pues simula la Reconquista. O sea, la Reconquista de las tropas cristianas a los árabes, ¿sí? Sobre todo en esta zona. Y aquí las fiestas de verano se basan en eso. Cada pueblo tiene sus fiestas de moros y cristianos. Sí. Claro, entonces es lo típico de ahí. Es más, podría decir que el 80% de la agrupación somos festeros de moros y cristianos. Unos en unas compases, otros en otras. Sí. Y nos llamaron a una población de al lado, que tenían capitanía, digamos, es un cargo que hay cada año. Sí. Y querían algo distinto. Nos pasaron su marcha propia mora. Sí. Y claro, acostumbrados a escuchar los mandos de música, cuando la escucharon solo con metales, 30 trompetas, eso fue una locura. Dice Mari, le dice que me invitan a ir. Yo tengo, de verano tengo trabajo, tengo trabajo de verano, entonces me es imposible. Hostelería, ya sabéis cómo es la hostelería, es un poquito complicado. Sí. Pero aquí las fiestas son muy, muy... Las fiestas es que se vive día y noche. Tenemos aquí el presidente de la Junta Central de Comparsas. Sí. 19 y 28 de julio. Claro, allá tenemos... Aquí en Galicia tenemos en Santiago. Claro. El 25. 25 es el patrón, es que compartir patrón. Y de hecho, las fiestas de mi pueblo también. Que hacemos Carmen, Santa Ana y Santiago. Compartir patrón con Guardamar. Santiago también es... No, Santiago es el patrón de España. Ahí ya directamente. Pero bueno. Salen hasta agrupaciones de bandoleros haciendo de cristianos. Yo lo que he visto es la parada mora en Fallas. Sí. También tocábamos esa marcha. Patrón de España. Patrón de España. Sí, en ordinario. No me suena, no sé cuál es. Un paso doble. Vale, vale. Y la campanera. De Cuba a Cuba. Ay. El vídeo que estamos viendo es también del anterior, ¿no? Con el uniforme viejo. No, este es... esto fue en por la festividad de la Esperanza de este año. Porque es Reina de Reyes. Sí. El uniforme antiguo es el que lleva el director. Ah, vale. El resto llevamos el uniforme... ¿Por qué? ¿No le dais el nuevo para ponerse director o qué? ¿O le gusta más el así el oscuro? No, lo que pasó que el año pasado tuvimos una entrada muy grande de músicos y para ese concierto faltaban uniformes, entonces era o se ponía eso o se tenía que poner un traje. Dice Ciudad Chan, Marta, tenías que entrar en directo tú. Dice Mingote, ojalá, Torrevieja. Ay, eso fue Torrevieja, sí. En ese concierto se estrenó Salud para los Enfermos. Sí. Gitano de Sevilla ahora mismo. Castigado, dice Nati. En Andalucía hay pueblos que también tienen fiestas de moros y cristianos. Dice Mari, no puedo irme a dormir sin darle las gracias a Fran Trives por el gran trabajo que está haciendo por la agrupación.
Hombre, gracias, Mari. Eso está claro. Le da mucho movimiento a Instagram, a las redes sociales. Fidoncha, esa pelota. Gracias, Trives. Bueno, espero que os, que os gustara esta charlita. Que lo pasen buen rato. Lo pasarás bien, disfrutaréis. ¿Ves? Al final casi nos van a dar las dos horas. Otro mes que no cobras, dice Mingote. Porque Marta respondió casi más que Trives. Muchísimo. He movido esto de una manera impresionante. La verdad es que la faena de las redes sociales tiene lo suyo y lo ha hecho genial. Eres un gran Trives. Sí, sí, sí. Al final es intentar posicionar a la banda. Dice Rubén Bola, ¿además bandas en Guardamar? Sí. Actualmente, Guardamar, la verdad que para ser un pueblo, tiene una cultura musical en Semana Santa que poco. Que puede ser la envidia de muchos. O sea, está la flagelación de Guardamar que supera también el centenar de componentes. No sé si ya conocerás la FLA. Creo que me suena. Pues supera. De ver alguna cosa. O de compartir algo en historias o algo. Sí. Algo me suena de la flagelación. O superan el centenar también de componentes. Luego está la banda de música. Sí. La banda de San Juan. De otra hermandad. Y luego un grupo de tambores. Y bandas que se han perdido por el camino. ¿Y cuántas cofradías hay en Guardamar? Pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, 9, 10. Ahí estará, no sé 100% decirte, pero. 10, dice. 10, el tuba. 10. Sí, sí, por dice eso. Dice Nati, las redes son importantísimas. Y él lo está haciendo muy bien. Informa, engancha muy, muy bien. Muchas gracias, Nati. Lo vas a poner colorado, ¿eh? Y gracias por los vídeos, que me tengo muchos vídeos de ella para subir, sobre todo de Viernes Santo, de nuestra cofradía. Y aquí estoy yo para darle difusión también. Sí, porque bueno, al final es muy difícil conseguir material. O sea, sí, cuando claro, uno va no, tocando, claro. Gracias a la gente que aporta. Claro, las familiares, amigos. Y porque, la gente a pie de calle, porque también hay mucha gente que, sí. que graba. Nos llega mucho material para poder compartirlo porque es imposible tocar y grabar siempre. Siempre puedes salirte a grabar en un momento, pero al final estás tocando. Porque, por ejemplo, no habéis pensado nunca en coger a alguien y consiga toda la Semana Santa que grabe vídeos y eso. Este año se contrató a un chico que nos hizo en algunas. Sí. Se habló con cofradías y conjuntamente sí que ha grabado algún vídeo. Es más, alguno ha venido ya. Ha cogido amistad y se subía al autobús y se venía con nosotros a pasar el rato, porque te lo ha pasado tan bien que quiere entrar en la banda a tocar también. Sí. Porque, por ejemplo, a mí de este año aún hasta me preguntó la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona, que buscaba a alguien para que seguir toda la Semana Santa para grabarles todo eso. Sí, al final es eso, quieres un contenido de calidad. Pasa claro, móvil, a mí me coincide en la otra punta. Tampoco claro. Podía. El contenido. Pues mira, si quieres un contacto, te puedo pasar yo. No sé cómo estará el chico, yo tengo varios contactos. Pero sí, tenemos varios amigos ya que se están dedicando a esto y les va muy bien. O sea, Adrián Mateo, fotografía cofrade, no sé si lo conoces. Algo me suena, Adrián Mateo, algo me suena. Pues amigo nuestro, muy amigo nuestro. Además, incluso ha compartido alguna salida con nosotros, tocando. Sí, sí, sí. Y eso, agradecemos siempre todo el material que nos llega, lo agradecemos. Claro, claro. Y así sobre todo, si alguien quiere entrar en la banda, que entre con compromiso, ¿no? Porque sí, es sí, lo más sí, importante. Sobre todo compromiso. Nosotros no pedimos nada, no exigimos nada más que compromiso. O sea, da igual que no sepan música, que no sepan desde cero, estamos formando gente. Sí. Y pero eso es compromiso. Compromiso porque al final son. No pedimos que vengas a tres ensayos a la semana, pero venir al máximo posible, comprometerte, porque al final de qué sirve que lleves todo el año ensayando si luego en Semana Santa no estás. Ya. Y al revés, no ir a los ensayos, pero ir para Semana Santa.
Claro, es que es eso. O salvo, por lo menos que sea la causa de no ir a ensayar, que sea justificada, evidentemente, por trabajo. Pero nosotros o lo que sea. Pero es que por trabajo nosotros tenemos gente que se incorpora, sale de trabajar y se vienen a tocar. Bueno, y al día siguiente vuelven y hacen locuras. Tenemos claro, evidente, que hacer locuras, evidentemente, según qué trabajo. Claro. Sí. Pero sobre todo nosotros, donde más. Nuestros componentes, los que más hostelería, sobre todo. Y... Claro, ese es el problema. Que hay los turnos o te coincide bien o no te coincide. Y la gente joven es que está estudiando, cuando llega Semana Santa, ese dinero extra le viene muy bien. No, claro, evidentemente. ¿Este año Semana Santa estuvisteis todos o cuánta gente os faltaba en Semana Santa? Pues fuimos una media de 80 y largos. ¿Sí? Cada día. Sí, este año estaba muy compensado. Así que hay salidas que las tenemos muy pronto, que a lo mejor empezamos a las 5 y media de la tarde. Pero éramos 60 en la salida, y poco a poco la gente iba llegando de trabajar y se incorporaba. ¿Cuál es la salida con más duración que teníais? Alicante. Alicante. ¿Cuántas horas, o sea, cuántas horas son de salida? 6 horas y media. Anda. Empezamos a las 6:30 de la tarde y terminamos a la 1 de la mañana. ¿Y la media de marchas de toda la Semana Santa? Porque creo que habéis publicado algo, ¿no? De la... ¿Puede ser? Sí, tenemos... Este año no hemos publicado la media. No has publicado. Pero estará en torno como el año pasado, que sí que estaba por ahí por Instagram. Pues hay un poco de todo, ¿sabes? Unas 7 marchas por hora. 7-8 marchas por hora, sale. ¿Y cuál fue la más repetida? Pues este año yo creo que está entre... Las más repetidas. Salud para los enfermos. La Esperanza María. La Esperanza de María. Nuestro Señor también se toca mucho. O Pecador. Oh, al Rey de los Reyes. Todas esas, yo creo que sería el top 5. Claro. Bueno, si hay que preguntar algo más. Y si no, pues ya procedemos a despedirnos. Ricardo, que fuiste el último en entrar. ¿Tienes alguna duda? Aprovecha ahora, ¿eh? La Esperanza de María este año sin percusión fue... Sí. La verdad que tenemos para momentos puntuales, la tocamos en armónico. Sí. O sea, la percusión solo entra al final y se ha convertido ya en un punto, sobre todo Viernes Santo, la entrada de... Cuando finaliza nuestra procesión, sí. Entramos a la iglesia tocando. La percusión no toca, entra al final solo. Entonces, cuando estamos ya toda la banda dentro de la iglesia, es cuando entra la percusión. Y estamos en cara con nuestros titulares, de cara con todos los costaleros. Sí. Es un momento nuestro. Y hay muchos músicos, muchos de los que están por aquí ahora riéndose, que no pueden tocar porque están llorando. Claro. O Pecador, la marcha más favorita del canal. Sí. No, a ver, lo dicen porque yo vi reaccionando a la Semana Santa de Jerez. He cometido el error de confundir al Pecador con Salud de Montesión. Uf. Y no solo ni una ni dos veces, 3 veces en el mismo directo. Y claro, me llevan 3 años con la misma cantinela de los Pecador. Los Pecador. Me tienen manía con la marcha ya. Dice Mingote, ¿cómo se nota que mañana no trabajas, Trives? Y de baja. El concierto que estamos viendo fue el día que estrenó Salud para los Enfermos, dice Ángel. Sí, la última marcha fue Salud. Dice Nati, esa entrada pone los pelos de punta. Ángel, no te habías ido. No se va. No se va ahí. Está con los ojos así abiertos, sin poder cerrarlos en campo. Él sí que no trabaja. No, me despedí, pero me quedo hasta el final. Ya vamos a terminar ahora, Ángel, tranquilo. ¿Cómo me voy a ir? Tú tampoco trabajas mañana, ¿no? No lo explico. Mañana no lo explico. Bueno. Desde luego que ha sido un placer teneros ahí a todos. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Un buen ratito.
la oportunidad, bueno, ya comenté, yo prefiero dar a conocer bandas más pequeñas, menos conocidas, que no las conocidas de siempre, ya están claro, más que conocidas. Al final esas bandas ya tienen su público, esto es una ventana, para nosotros es una ventana y una oportunidad, sobre todo, fíjate, en Galicia. Llegar a la otra punta de España. Porque yo lo diría. Galicia, pero está en el norte de Lugo, arriba de todo, ¿eh? Claro, en la punta de Lugo, en Viveiro. Y nosotros estamos abajo del todo. En Guadamar, o sea, estamos de punta a punta, creo que si tiras kilómetros de lo más lejos de España. No, claro, claro. Y eso que bueno, yo he ido. El año pasado no, hace dos. Fui a la Magna de Vélez Málaga, en coche yo solo. Mm. Me recorrí toda España para ir a la Magna de Vélez Málaga. De Vélez Málaga se han puesto en contacto con nosotros para una hermandad para. Sí. Y lo que pasa es que no tenemos compromiso y es muy, muy, muy complicado. Claro, que evidentemente, supongo que tendréis compromisos que por mucho que llamen, no vais a, no podemos, a decir que no. No podemos. Nosotros damos las gracias, claro que queremos. Y sobre todo si era vuestra cofradía, a lo mejor. Sí. Sí, el problema es que casi todos los contratos salen para jueves y viernes y. Si son vuestra cofradía, pues es imposible. Es imposible, y que un desplazamiento así no podemos. Nosotros no podemos. Para una extraordinaria. Sí. Que cuenten con nosotros, pero claro, en Semana Santa es muy difícil. Ya, dice Ricardo, me he dado cuenta de que es una banda muy comprometida y con un buen rollo entre ellos. Sí, sí, eso hace mucho. Por supuesto. Sí. Sí, al final aquí nos conocemos todos y hemos compartido muchos momentos. Buenos y malos. Está claro, 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 evidentemente. Y todo hace todo. Anda, y suena un pecador, qué casualidad. Por hablar. Sí. Por hablar de la marcha, ¡pum! No me gusta, que quede claro. O sea, no es que no me guste, que quede claro. Es por la manía que me tienen con la marcha. La marcha. Hemos crecido juntos, dice Marí. Sí. Dice Ricardo, ¿de qué cofradía sois? Claro, no estaba al principio. Claro, la cofradía es Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Monte, más conocida como el Señor del Monte. Qué bueno, bien. Eso es por lo de los pecadores, seguro. Eso es por lo de los pecadores, seguro. Jajaja, qué bueno, bien. O no, no sé. A lo mejor sí es por lo vuestro. Y yo he tenido dos hijos y uno de ellos ya es componente. Sí, sí, sí. Suele sí. pasar. Además, es el que he comentado que ayer es comunión. Ah. La primera comunión. Antes de ayer, sí. El del vídeo, claro, sí. El del vídeo. Sí, el del vídeo. Comulgó ayer. Bien. Claro. Bueno, chicos, vamos a dejarlo ya. Llevamos casi camino de las 12. La gente querrá descansar y dormir. Ahora me toca el cachondeo a mí por el WhatsApp. Seguro, seguro. Tendrás ahí el grupo de banda ardiendo. Hay varios grupos, el serio y el menos serio. Ah, vale. Y de Ángel, ahora te espero yo. Ay, dile el segundo nombre de la banda. ¿Segundo nombre de la banda? No. Ese es el grupo. El nombre del grupo segundo, ¿no? A nosotros lo que decimos es que no sabemos cómo no tenemos más subvención. Ay. Dice, no, Marino. Tribes, ¿no? Ay, señor. Bueno, os vamos a dejar ya. Cada uno se vaya a dejar. Tenemos de todos. Somos una banda inclusiva, jaja. Mañana el ensayo, 8:30. Vale, Ángel, gracias por el recordatorio. Bombardinos, trombones y percusión. Es verdad que lo habéis subido en la historia. Es verdad. Espera, a ver si me carga.
Lunes bombardeos, trombones, percusión. Martes ensayo general. Miércoles descanso. Jueves descanso. Y ensayo general el viernes. El viernes qué, porque juega el Madrid, ¿no? Hombre. Sí, ¿no? Ya me había parecido que era por el que juega el Madrid. Sí, 387, Ricardo. Cuando hay fútbol se cambia el ensayo. Pero depende que depende quién juegue o da igual quién juegue. Cuando juega el Madrid sobre todo se cambia. Cuando juega el Barça les da más igual. Al Palancas da igual, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, señores, nos vamos a descansar ya. Espero que os haya gustado. Este vídeo, el desierto, se quedaba guardado, o sea, lo he guardado y lo subiré a YouTube también. Vale, perfecto, así podemos sacar un poste. No sé cuándo, pero lo subiré. Y aquí en Twitch permanece 15 días. Vale. Te mandaré el enlace. A ver si se puedo sacar algún corte. Vale. También. Ahora, cuando quede guardado, tendrás su enlace. Te lo mandaré y lo puedes compartir, ponerlo en el Facebook o ponerlo donde quieras, ¿vale? Perfecto. Dice, gracias a todos por vosotros, por estar y por querer conocernos. Nada, un placer, Mario. Un saludo desde Galicia. Y que os vaya bien siempre. Y a ver si ojalá nos vemos alguna vez en persona. Y puedo ver a la banda. A ver si en diciembre nos conocemos en Sevilla. Perfecto. Es lo más cercano. Y invita a estas. Si alguna vienes por aquí, por esta zona. Eso sí, llevar Estrella Galicia, Sí. A mí, Levante no, Estrella Galicia. O 1900. En otra época me hubieras visto por tu zona, en Viveiro. ¿Sí? En Resurrección. Pues es en junio, ¿eh? Ya lo sé. Es la última semana de junio. Coincide con la fiesta del pueblo. Esto es una pasada lo que llena de gente de Viveiro, ¿eh? El resto. Es una locura. ¿Qué grupo has venido a ver? Yo no llegué a ir, pero ha tocado un grupo amigo mío. Allí tocaron en el Main Stage. Llegó a tocar un grupo amigo mío. Sí. Además, que son de Guardamar, a mí muchos componentes. En el teatro principal. Sí, es en el escenario principal. Claro. Porque por aquí ya vino de todo. Rammstein ya vino. Rammstein, otro head, todo lo gordo. Pero nunca. Sí, pero también estuvo. Aquí ACC Metallica no coge. Es imposible. Es imposible. Pero sí, es sí, imposible. Ha ido lo mejor. Sí, y espero que por muchos años más, que se habla mucha, hay gente que se queja y a veces hablan de mandarlo para Coruña o por ahí. No. O sea, aquí estamos muy tranquilos. Un fin de semana al año, eso. Sí. Bueno, Fran, gracias por estar ahí. Gracias a toda la banda por estar en el directo. Y espero que lo pasaráis bien. Que es de lo que se trata, ver, conocer y pasarlo bien. Nos hemos reído mucho. Como tiene que ser. Bueno, un placer. Y nos vemos en cuanto sigáis alguna vez que haga otro directo por ahí. O pasaros por el chat, que hablamos un rato, jugamos. Tengo una ruleta musical. Le doy la ruleta y puedo tocar a grupo de musical, con el tambores, capilla musical. Perder el turno, cualquier cosa. Jugamos a las carreras de canicas también. Jugamos con colores, con las cofradías, con los colores. Hacemos vídeos cofrades a veces, directos de vídeos cofrades. Se puede ver a la banda en directo y todo eso. Algún vídeo o lo que sea, lo que queráis. Para eso estamos, para dar a conocer, ver otros lugares. Y nada, que estamos aquí para cuando queráis. Yo antes te comenté lo de si tenías alguna pulsera o algo para poder tener ya una pulsera de la banda o algo. No tenemos, la verdad es que no tenemos. O un disco de estos viejos que teníais, pero. Disco sí que te puedo mandar. Sí, disco sí que te podíamos mandar uno. O hacer un sorteo de un disco o algo. Sí, el disco hablo yo con los compañeros y se te envía un disco. Perfecto. Para allá, que queda alguno. Bueno, entonces un placer y espero que os gustara. Muchas gracias. Venga, entonces, hasta otra, chicos. Adiós, Fran. Bueno, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Bueno, chicos, ya me vamos a marchar. Os dejo con este bajo la luz de tu mirada. Déjame quitarla ya. Y nos vemos en el próximo directo, chicos. Adiós, ser buenos. Adiós, chao.
Oh, 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 oh,